Hola, bienvenidos a otro nuevo videito de canal. Vamos con la temporada 4, capítulo 5 de The Boys. Solamente nos quedan 3 capitulitos. Pues en este caso yo creo que en este capítulo van a tocar más lo del poder de Butcher. Que aparenta ser algo muy poderoso. Yo creo que más bien ese parásito lo ha ayudado. Que seguramente no muera. Sí, yo creo que lo está ayudando más bien ese parásito, ese nuevo poder. Yo creo que ya se está armando el Butcher Kamikaze. El Butcher que se va a mandar con todo antes de morirse. Se va a mandar con el Butcher, con el Homelander y post. No vamos a tener ahí un superviviente. Y eso va a ser triste porque los dos se van a ir de una. Ojalá que no sea así, pero bueno, yo creo que ya nos estamos acercando a eso. Sí, de que esta batalla no va a dejar ni uno de los dos vivos. Ojalá se vayan los dos, que no salga ninguno de los dos. Claro, ¿no? Homelander ni Butcher. Claro. Se mueren los dos. Si se muere uno, se mueran los dos. Pero para que Homelander no puede estar sin Butcher. Butcher no puede estar sin Homelander. Cierto. Claro, una de las dos cosas. Pero yo ya quiero ver este. Pues supongo que es un modo Némesis. Por ahí también nos dijeron en los comentarios que parecía el Moon Knight de Marvel. ¿El Moon Knight? Ya que cada vez que perdía el conocimiento, pues también así pues se transformaba en algo muy poderoso y no sabía lo que se estaba convirtiendo. ¿Una doble personalidad? ¿Puede ser algo así? Sí. Ah, no vi tu Moon Knight, ¿tú no? No, pero sé más o menos referencias ahí. Tuyo. Tienes que verlo. No, yo no he visto la serie, pero más o menos ya tengo espelado eso. Moon Knight mataba y no se daba cuenta. Ya, por eso que en los comentarios también nos dijeron. Se olvidaba. You Master, bloqueándose ahí en los comentarios. Pero tiene razón. Sí, parece Moon Knight. Muy igualito. Sí, parece Moon Knight. Pero bueno, vamos a ver qué nos espera estos capítulos. Bueno, capítulo del día de hoy. Cualquier curiosidad que tengan de repente del capítulo, dato curioso o algo que de repente se nos pase por ahí, déjenlo en los comentarios con todo el gusto. Los estamos leyendo a todos. Quiero convencer a A-Train. ¿Por qué carajos hablaría contigo? Porque le diste a Starlight las imágenes. Tomaron imágenes de vigilancia y se las entregaron a Starlight. Ella solo quería ayudar. Ella confesó, se acabó. Fue despacio que me dio risa eso. Ay, papito, me estaba olvidando también. De la mamá. Que se vio con su cuando descubra que mataste a su familia. Fue yo. ¿Cómo que fuiste tú? Perdóname. ¡Kimiko! Starlight visitó una clínica y se practicó un aborto. ¡Mata bebés! ¡Qué fea no dejarme allá! ¿Qué me pasó allá? Bienvenidos a la Universidad Godolkin. El virus solo afecta a los super. Se adhiera al compuesto B en su sangre. Aumenta la dosis. Veamos cuánto más se enferma. ¿Esto es todo? Sí. Eres el único que sabe replicarlo. ¡Va! Va a salir algo que tenga que ojalá ver. Ojalá, supongo que va a salir más cosas del virus, ¿eh? El mundo de caos. El perro. Las cosas nunca cambian. La buena voluntad siempre ganará. El amor que lo vence todo. Y que los héroes respondan al llamado de proteger, de inspirar. Soy su fan, ¿eh? Dicen que no es basura. ¿Qué? No, increíble. Películas. Sí la veo, ¿eh? A los Avengers. A la 20, amigo. Mejor que mi Marvel. Sí, voy ya. Nada que Infinity War. El agua a fiestas. Tengo miedo que en cualquier momento se loquea, ¿eh? Homelander, ¿te fue bien en casa? Gracias, Max. Estamos muy emocionados. Los asistentes te aman con locura y pasión. Ofréceles pan y circo. El estreno está previsto para este verano. La Tercera Guerra Mundial. Y es solo uno de los proyectos nuevos que tenemos en el cronograma del BCU. Fase 7 a 19. ¡A su máquina! ¿Y qué? ¡Hasta 19! ¡Se lo queda! ¡Me da por la Marvel! ¿Qué pasa? No se ve por siempre. ¿Escuchas un zumbido, un hormigueo o algo así? No, en serio, me siento excelente. ¿Qué raro que se me ocurrió esto? ¿Un derrame cerebral? Sí. ¿Qué es lo
último pobrecito que recuerdas. Déjame ver, estaba en Smart and Final comprando un paquete familiar de rollitos de pizza. No tenían pepperoni, así que pedí suprema. ¿O fue triple carne? Papá. No, era suprema. Sí, recuerdo que tenía pedazos de pimiento papá, verde. Papá, olvida los putos rollitos de pizza. Pues sí, suena como él. ¿Sí? Y si fuera tan malo como dice, no debería estar vivo. ¿O sí? Esto es un milagro. Descansa un poco, sí. Mamá y yo te traeremos un Snapple de dieta. Ok. Tiene que preguntarle. ¿Le diste el beso? Sí, yo creí que eso querías. Se cayó de tu abrigo. No entiendo. ¿Por qué no? Mira, descuidado. No estoy pensando que ella tenía un compuesto beso. ¿En serio? Pero luego, ya no. Sí, es que yo lo he visto arruinar todo tantas veces. Pues debe funcionar a veces, ¿no crees? Porque de lo contrario no habría supers. Míralo, está oye, bien. Se va a morir. Ya le iban a desconectar, qué horrible. ¿Creciste? Sí lo haría. Sin una madre. Y no podría soportar la idea de que perdiera a su padre. Mi papá se pone así. Ah, yo dije dejarlo morir. Trae el compuesto. No, de una, compuesto no me importa. Creo que Starlight no se decide entre violar o matar a un bebé. Pues presentaré cargos por agresión y de eso no hay duda. Mira, no aprende. Esta no aprende. Que tenía una coartada. Todos sabemos que se relaciona con el asesinato de Ezekiel. Esta es una guerra bíblica del bien contra el mal, amigos. Y abriré la temporada de caza de Starlighters. Y sobre el tema de los matabebés, presentamos a nuestro invitado, el Dr. Dorian Boone. Dr. Boone, ¿qué significa? Bebé de Starlight cuando lo asesinó. Hicieron un estudio en la Universidad Abrazo Samaritano con hurones que demuestra que los fetos sienten dolor desde la concepción. Device. ¿Qué se supone que debo hacer con ella en casa por 2 semanas, Marvin? Tengo un empleo. Yo también. El niño requirió puntos y seguramente nos van a cobrar su servicio médico. Suspendida por pelear, amor. Tú no eres así. Papá, yo... ¿Qué estabas pensando? Uy. Dijo que Homelander es un héroe y le dije la verdad. Entonces me mandó al carajo y lo golpeé, papá. Amor, ¿por qué no? Eso haces tú. Bueno, esa niña es lo máximo, claro. Cariño, a tu habitación. Esa niña tiene futuro. ¡A tu habitación! Al menos sabe que Homelander no es bueno. Se viene para la temporada 5 de Generación Vía. No acuerdes de mí. Ok, Monique. Maldita sea, Marvin. No perderé a otra persona que amo por cosas de superhéroes. Déjame hablar con ella. ¡Soluciona esto! ¿Todavía que fue idea, influencia del papá? Lo viene a echar a él. Mal carajo, todo este misterio. Hace mucho frío aquí afuera. Bueno, pensé que podríamos encontrar el origen de tu madre, pero quería un lugar más privado. ¿Y qué pensaste? Butcher, escuché. ¿Y si hacemos este trabajo? Tú y yo solos. No lo sé, Joe. Es algo repentino, ¿no crees? Billy, tu equipo es una broma. ¿Crees que no me di cuenta? M.M. está al borde de una crisis nerviosa. French es un puto adicto. Huey es un jodido cobarde. ¿Y las dos super de tu lado? Carajo, por alguna razón, los tienes en un punto ciego. Muy bien. Acepto lo de Starlight. Pero Kimiko es un arma perfecta. Y el resto están a la altura. Y pues Hugh también, tiene sus momentos, ¿eh? No. La mitad de tu cerebro es un puto tumor. Es tu última oportunidad con Homelander. Y ahora te estás volviendo blando. Sí. Son personas decentes. Pero tú y yo no pertenecemos a lo decente. Yo quiero verlo en acción, ya mucha aparición sí, de... Sí, sale hablando, ¿no? Sí, muchos diálogos, Negan, pero quiero ver a ver qué hace. ¿Shita? ¿Por qué? Porque me ghosteó por completo. ¿Ustedes se pelearon o algo así? Él salió de ya no la frenchía. Sí, no vio. ¿Qué? ¿Ahora fe? ¿Todavía? Super. ¿Cómo estás? Como siempre. ¿Se viene de nuevo Chipeo? Me gusta, Ojalá lo retome. No creo que la Kimiko lo siga viendo como hombre. A ver.
¡Puta madre! Esto parece una morgue. ¿Dónde están los ánimos? Claro. Por el asesinato que cometí. Te diría perra, pero en la comparación ellas pierden. Quería preguntarte algo. ¿Cómo fue que acabaste con él? No tengo idea. No mientas. Te lo juro, me desmayé. Volví en mí y ahí estaba. En pedacitos. Pero esas tonterías no importan, porque, escucha, la encontré. La respuesta a nuestras plegarias. ¿Y qué es lo que podría ser? Ah, no es mucho, solo un virus que mata a los super. Algo así no existe. No existía, existe ahora. Verás, unos cabrones inteligentes de la Universidad Godolkin crearon un virus que se adhiere al compuesto B en la sangre y es inofensivo para los humanos, pero para los super es super diabólico. Entonces nos metes esa mierda a mí y a Kimiko y nosotras nos morimos. Sí, esa es la idea. Friazo. Ahora, así de fácil. Tiene el poder para matar a Homelander, pero creo que tenemos algo valioso y lo probaremos con nuestra querida Biselecta. ¿Y por qué carajos apenas nos vamos enterando, Butcher? Solo hay un inconveniente. Cuando fui a robarlo a Godolkin, Newman se me había adelantado. Tenemos que robárselo. Esto es loco y desesperado, hasta para ti. Estamos locos y desesperados, ¿no lo crees, amor? Ok, está bien, tiempo fuera. Oigan, si este virus es tan peligroso como dice Butcher, lo quieren en manos de Newman. No, tienes razón. Excelente. Está resuelto. Solo un pequeño detalle. Debes conseguirnos un indulto presidencial. Señor, me mintieron. ¿Eh? La confesión. Sé que debería estar feliz, pero no sé si soy tan fuerte como para luchar contra todos los pecadores. ¿Te llevarás, Jesús? Es una santa. ¡Ah, Dios mío! ¿Qué? ¿Qué? Hablando de fe, guardemos un momento de silencio por mi hermano en Cristo, Ezequiel. Adiós, amigo. ¡Ah! Allá, un minuto de silencio. Oh, era demasiado buena persona. Un santo. Cosplay encima. Oh. Se nos fue un ángel. ¿Estás bien? Sigo buscando la fuga. Oh. ¿Alguna pista? Estoy en eso. El tramposo o algo así. Ojalá no sospeche. Ese material no escapó solo de análisis del crimen. ¿No es verdad? Hazte loco. Papi. No. Papi, miente bien. Dime si puedo ayudar. Eso. Igual lo está analizando mucho, ¿eh? Oh. Por el amor de Dios, ¿tienes pulgas o qué? Oh. No me tardaré. Caballeros, tengo clase de cerámica en 10 minutos. Claro. ¿Prefieres manosear un poco de arcilla? ¿O salir de este jodido lugar? Se nos une, Edgar. Mierda, no es muy agradecido. Pues sería muy buen aliado, ¿eh? Los putos modales. No es mi cumpleaños. Y esto no es un obsequio. Victoria Newman tiene algo que necesitamos. Una especie de virus. No tengo idea de lo que están hablando. Por favor, Stani. Me pareces el tipo de persona que mete el dedo en todos los pasteles de lodo. Escucha, si nos ayudas a recuperar ese virus de Newman, te ayudaremos a salir de aquí. Deben estar muy desesperados. Sí, sí, no tengo. Unirme a un complot contra Victoria. Ella es como una hija para mí. Sí, una hija que te traicionó. Solo hizo lo que yo le enseñé. Tienes razón, le enseñaste a ser un monstruo, pero no a su pequeña. Uy, verdad que no sabe, ¿no? Ay, no sabe. No lo sabías. Ya lo tiene. No le vea la dulce y pequeña Zoe.
la convirtió en una pesadilla con tentáculos. ¿Y si te sacamos de aquí? Exonerado y con la custodia de Zoe. No hay mejor trato. Ay, sí le dolió, ¿eh? ¿En serio? ¡Oferto! ¡Vinos! ¡Mira acá, el día de tenemos! ¿Qué? ¡Qué elegante! Esta es una mala idea. ¿Cuánta facha? No es mala idea. Starlight. ¿Qué inesperada sorpresa? Oye, siempre sentí cierta afinidad contigo. ¿A dónde iremos? Al oeste. Qué linda. ¿Tienen una toalla para colocarla sobre el asiento? Por favor, habla en serio. Acapulco no estuvo tan mal. Qué bonita familia. Fui, luna de miel tenía dos camas individuales. Había gente vomitando en el bar de la piscina y el buffet. Se hablan como si no hubiera pasado nada. Aquí no pasó nada, está todo bien. Si lo llevas tanto, ¿por qué lo compraste? Porque ese hombre me lo vendió diferente. Igual. Sería estupendo volver, ¿no? Sí. ¿Por la mala comida? No, solo a Acapulco, ¿no? Y a Branson, a Pigeon Forge, a París. Toda la vida he querido ir a París. Nunca lo supe. Sí, hay un recorrido a pie que va a todos los lugares del Código Da Vinci. Imaginen eso. Sí, wow, lo sé. No me lo perdería. Eso me recuerda. Quiero darte... esto, Huey. Es mi anillo de compromiso. Para cuando se lo propongas a Annie. Wow, mamá, eso... Gracias, qué tierna. Pero yo no sé si estamos listos en este momento. ¿Estás loco? Cierra ese trato. No seas tonto. Okay. Si viene una guerra, no lo creo. Gracias. Sé que no puedo... cambiar nada, pero... en verdad estoy... lamento haberme perdido esto. Y claro esto. Yo también. Y sí, sé que intentaste acercarte a Huey y nunca debí alejarte. Es... así lo intentó. Voy al sanitario. Claro. Oye, pero se le nota sincera ahora sí a la mamá, ¿eh? Más bien de resintiazo que todavía seguía, pues él era el griego. Ah, sí. Oh. ¿Qué tienes? Esto me hizo dudar, ¿eh? ¿Le diste un poder notarial? Lo sabía. No lo has visto en años. ¿Creías que no lo soportaría? No es eso. ¿Recuerdas cuando Jack tuvo leucemia? Sí, el gato no quería comer y a pesar de todo tenía diarrea. Y no me dejaste dormirlo hasta que al final, claro, explotó y... con sangre y mierda, sí, lo recuerdo. Cierto. Pero yo tenía 9. Aún eres el mismo niño. Te aferras demasiado a todos. Y te amo por eso. Pero... claro, al tratarse de una decisión médica... digamos que no quería terminar como Jar Jar. ¿A dónde fue tu mamá? Fue al baño, ¿recuerdas? Sí. Sí, claro. No creo que se haya otra vez, ¿o sí? ¿Se olvidó? No me digas, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué no quedó raro? Regrese? Ay. Se fue a comprar pan de nuevo. No. Tiene una linda casa. Casi nunca vengo. Me gusta este nuevo equipo, ¿eh? A su casa. Pero si Victoria quisiera mantener sus inclinaciones en silencio, sería aquí. Se los adelantaron. Ay, parece que llevaron a rastas a alguien por ahí. Sí, pero...
todo esto? Estoy tan sorprendido como tú. ¿Se escaparon los sujetos de pruebas? ¿Será normal este conejo? Ese conejito. Uy. Pues ya tiene poderes, aguanta. Cuidado, eh. Ahora bota su láser el conejo. A ver. Conejo super. Tiene su corazón todavía. Pero ahora no hay nada. ¿Qué? Puta madre. ¿Qué? ¡Te acercas, Numa! ¡Mira! ¡Maldita perra! ¿Tranquilos? Victoria, te ves muy bien. ¿Creíste que no sabría en cuanto tú y tu monitor salieran de esa prisión? No recuerdo haberte dado permiso para convertir mi sala de recreación en un laboratorio de virología. ¿Trajiste a estos tarados aquí? ¿Quieren matarme? Disculpa, ¿acaso te molesta que te haya traicionado? Oye, no es un encuentro familiar. Tienes 5 segundos para decirme que le hiciste a Samir o pinto esta puta habitación de rojo. ¿Quién carajos es Samir? ¿Suficiente? Sí, entonces sí. Entonces, involucraste a Samir. Brillante. Yo lo habría hecho. Pero lo que le haya pasado, no fuimos nosotros. Vamos a buscarlo. Estás jodiéndome. Sin temor a equivocarme, lastimas a estas personas y te exponen como la super asesina que eres, ¿cierto? Me temo que estamos en un punto muerto. También podría utilizar su experiencia. Al menos ellos son buena carne de cañón. Gracias, eso es muy amable. Otro comercial. No me voy a rendir contigo, pero tú no puedes renunciar. Corre más rápido que eso. Renuncio. No me puedes fallar. Sí, parece película. Uy, qué inspiración, ¿eh? Sí la veo, ¿eh? Ah, la veo. Entrando ahí. Increíble. No sé si la voy a ver, ¿eh? Gracias. Por esta película que está tan cerca de mi corazón. Oye, escucha, llámame loco, pero siento algo de tensión. ¿Ocurre algo? Sí, cabrón. Tú informaste que me echaron como jefe de análisis del crimen. Lo lamento, pero... Mira, debo atacar un par de veces al equipo local, de vez en cuando, para parecer neutral. Oye, me retractaré. No, es muy tarde para esa mierda. No, a Boma que me echó de su último drama realista. Lo siento, amigo. No sé qué decir. No fue personal. Y asegúrense de ver en el thriller de Bob Plus. Doble Stand. Que acaba de regrabar sus nuevas tomas, convirtiéndolo en el programa de televisión más caro de la historia, así que claro, tiene que ser bueno, ¿no es así? A-Train. Por primera vez en la historia de Bob, tenemos 2 héroes negros en los 7 y uno no especificado. Sí, wow. Bob se enorgullece de apoyar y amplificar las voces de Python, ¿no lo crees, Cameron? Claro que sí, Dick. Y por eso estos héroes elocuentes encabezan la nueva iniciativa de diversidad de Bob. ¡Negros en acción! ¡Sí, la veo! Y como parte de nuestra iniciativa... Película para negros. ...específica para nuestras diversas audiencias. Productos digitales personalizados. Miren esto. Ya aparece Marvel, ya. Tres veces ganadora del premio... Nada de inclusión, ¿eh? Escuchen, cuando un
un fan blanco vea mi película, sostendré una marca a medida de sus gustos. Y luego, si la ven seguidores negros, verán un delicioso coñac Port Imperial Beach. Es fabuloso. Muy bien, entonces, bravo, bravo para Cameron y Tip. Luego, anunciamos la serie debut de Ryan, Super Escuela. Enseñándole a la siguiente generación de jóvenes superpoderosos. Y entonces es hora de hacerlo, ¿sí? Ahí es cuando sales conmigo y tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Niño con superpoderes, ¿dónde lo he visto? Diré que te ves preciosa hoy. ¿Te llegó mi mensaje? Sí. Bien, es para nosotros y dile que saldremos en 15 o 20, ¿ok? Ok. Muy bien, cool. Oye, Ryan, ¿qué opinas? En serio, ¿qué opinas? Quiero saber qué piensas. Es que... ¿De verdad? ¿Super escuela? ¿Por qué es que sí suena raro, ¿por qué no se usa el dinero? Si no quieres hacer... Marvel. No. ¿Le cambiaron la voz a Homelander? Sí, en serio. Me voy a poner los cuernos y seré el abogado del diablo. Estamos a un mes del rodaje. Construimos todos los sets, compramos la mitad de los estudios de sonido en Toronto. ¿Y eso qué? Es porque me lo toqué frente a Minka Kelly, porque solo se nos cruzaron los cables. Creo que te refieres porque está más... Sales más tranquilo también. Niño, ¿qué se necesita para animarte? ¿Quieres crédito de productor? Hecho. ¿Quieres aprobar el guión? Puedo hacer lo que sea. Dale tu tarjeta a Amex negra. ¿Qué? ¿Quieres...? ¿Sabes qué? ¿Por qué no te llevas mi cartera? Y las llaves de tu jaguar. Me encantaría... entregártelas. Tu vida también, papi. Ryan, ¿qué dices? ¿Estás molesto conmigo? No. Me enorgullece que digas lo que piensas. Ryan, he sido manipulado por personas toda mi vida. Me han dicho qué decir, dónde estar. Es como ser un esclavo, solo que peor. Reflexioné un poco y pude ver que matando te hacía lo mismo a ti. Pero, ya no más. Desde ahora, no habrá más reglas. Para nosotros, ambos estamos emancipados de la esclavitud. Somos libres. ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? Pequeño, no me importa lo que piensen los demás, solo tú. Para mí, todo este planeta está vacío. Excepto tú y yo. No, ven como cucarachas, ¿eh? Como si no tuvieras otros 60 pares. El príncipe Andrés me los regaló. De repente recuerdo cuánto odiaba estar aquí. ¿En serio? Me encantaba. Siempre me sentí más libre aquí. Y así convertiste mi granja en un laboratorio de enfermedades. Despejado. ¿Puedo asumir que buscas una manera de controlar a Homelander? Sí, es un pozo negro freudiano de impulsos aleatorios y profunda inseguridad. Nadie lo puede controlar. Te pusiste a ti y a Zoe en un peligro terrible. No. Nos pusiste a Zoe y a mí en un terrible peligro. Me usaste como usas a todos los demás. Alguien debía protegerla. ¿Te refieres a inyectarle compuesto V? Tomaste a una niña inocente y la convertiste... ¿En qué? ¿Un monstruo? ¿Por eso me hiciste ocultar lo que era? Quedarme en las sombras, nunca llegar muy alto. Te estaba protegiendo. No te avergonzabas de mí. Mi hija nunca vivirá de esa forma. ¿Qué pasará cuando encontremos el virus y esta pequeña tregua termine? Starlight ciega a la perra. Antes de que sepa qué ocurre, le clavo una dosis. Ok. Debuta. Thank you.
una víctima. ¿Qué? ¿Ese es Samir? No, es uno de sus asistentes. ¿Pero qué? ¿Qué? ¡Ay, le hicieron! ¿Qué? ¡Pollo super! ¡A la vez! ¿Un pollo con poder? ¿Qué pasó aquí? ¡Qué loco! ¡Aguata! ¡Ah, su! ¡Los pollos blindados! Yo los veía normalitos. Oh, wow. Pero siguen vivos, ¿eh? Hasta que no los maten. ¡Qué miedo esos pollos! Los pollos super. Pudiste advertirnos que tu amigo Samir preparó una puta masacre. No me gusta la granja, asesinos. ¿Eh? No lo sabía, ¿ok? Es obvio que algo salió mal. Encima le pusieron huevos ahí. ¿Por qué te pollos? Hasta durmiendo mientes, ¿no? Claro, y tú eres un modelo de virtud. ¿Les contaste sobre el trato que hicimos? Espera, ¿qué? ¿A qué te refieres? Dijo que les robaría mis archivos si le entregaba a Ryan. ¿Es una puta broma? Sí, pero no lo hice, ¿verdad? Lo que prueba que soy confiable. ¿Cuándo vamos a aprender? Él nunca va a cambiar. Muy bien, escuchen. Tenemos que caminar bastante. Entonces, vámonos. Me parece sorprendente que hayan logrado vivir tanto tiempo. Sí, pues parecemos de todo menos un grupo unido. ¿Qué? No seguí con ese plan. Ay, qué delicia. Disculpa, hola. Dije que podías sacar tus cuentas anales vibratorias. Vuelve a insertarlas ahora mismo. Este es un evento importante. Ajá. ¿De verdad esperas que eyacule en el escenario frente a nuestros fans más leales? Ah, sí. Quiero que todos sepan que eres un pequeño y sucio pedo vaginal. Eso es lo que estaba tirando ahí. Discúlpame, no planeaba decírtelo así, pero esto ya no me está funcionando. Porque una cosa era cuando estabas a cargo por aquí, pero ahora... ¿Tú? ¿Estás terminando? ¿Eh? Necesito una dominante que sí me domine. Claro. Pero espero que seamos amigos. Qué enfermo. Le mando más oquita. Sí, sí, sí. Que le meten puñete. ¿Es tu mirada enojada o pues Starlight te reacomodó la cara? Si no fueras la mano derecha de Homelander, nos veríamos a la salita y te azotaría el culo. Qué infantil. Me tendiste una trampa para que me golpearan y caíste redonda. Pero bueno, ya no tienes que hacerte la víctima. Ya eres una. Ustedes piensan que soy una pobre escoria blanca. No creo que seas pobre. Subestímame cuando quieras. Hará mucho más fácil acuchillarte por la puta espalda. ¿Sabes? Un paso mal. El falso de Aintree, esta se va a dar cuenta. Cierto. Frenchy está bien. Oh. ¿Y tú lo estás? Mentira. Noté que tienes una ligera disfunción técnica. Sí, ¿sabes qué? ¿Por qué no te preocupas por ti? ¿Ok? Lo hago o no nos sirves de mucho si tus poderes se estropearon. Debí darle una paliza a Firecracker en televisión nacional. No me malinterpretes, lo disfruté demasiado, pero ¿no crees que estuvo fuera de control? No podemos enloquecer así. ¿Nosotras? Por favor, Annie, soy de las únicas que lo entienden. Identidades duales. Aún soy Nadia. ¿Crees que no quiero dejarla salir? Pero no puedo. Debo ser Newman. ¿Qué mierda? Ha sido Starlight por tanto tiempo. Siquiera sabes quién es Annie. ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¿No le tiene miedo a que le explote la cara? ¡Oh! ¡Le gustó! ¡Oh! En serio, tienes toda tu mierda controlada. Me gusta el Starlight. Yeah. Es impulsivo, ¿eh? Prefiero la Numia. A la Numia. ¿Numia? A la ¿cómo se llama? Newman. Ah, bueno, sí, con la ponemos ahí en una bala. Sí, Newman. Uy.
Oye, ¿ese era el conejo que liberó, güey? Cierto. No, no, es otro. ¿No es el mismo? Sí, es el mismo. No era blanco. Sí, es el mismo. Sí, era el sí. mismo. Sí, otro de pecho. Se ve tan bonito ya. Eso no es lo que... Oh. Ah, sí, es lo que él tiene, ¿no? Cierto, me hizo recordar eso. ¡Qué asco! ¡Pobre conejo! F, conejo. No, no sé. ¿Y qué pasa si la niña se descontroló y está infectando ahí a los animales? No creo. Y mató también al este, el que estaba en el granero. Diría que estamos listos para un reboot. ¡Uy! ¡Ey! ¡Tenai! Hacia el frente, que no nos vean hablando. Sage, Homelander, todos ellos. Ah, mierda, te drogaste. ¿Recuerdas cuando dijimos que nos ayudaríamos? La filtración no fue Annika, fui yo. ¿Qué carajos? ¿Pero qué mierda? ¿Eres un suicida? ¿Quieres relajarte, Ari? ¿Relajarme? Me convertiste en tu cómplice, hijo de perra. Cagué en el baño de Homelander. No me uniré a la puta alianza rebelde. Le contaré de inmediato. Oye, has hecho más que solo cagar y ambos lo sabemos. Hicimos un trato, así que ayúdame a quitarme a Sage del escroto. O te hundes junto a mí. De mi ayudante, la puta que lo vi. Sí, peligroso, la, ¿eh? Lo tiene en la mira. The Night. Me suena más a Moon Knight. Ojo con esto. A vuelta. La encontramos, tal vez. Que taparle los huecos nomás. Creí que estaba contigo. ¿No? No. ¿Despertaron sus poderes? Encargado de farmacia, por favor comuníquese con la línea 1. Encargado de farmacia, comuníquese con la línea 1. ¿Papá? ¿Papá? ¡Hugh! ¿Papá? ¿Papá? ¿Hugh? ¿Papá? ¿Papá? ¿Hugh? Espera, espera. Quédate aquí un momento. Poderes. Hola, papá. Está raro, ¿eh? ¿Cómo pasó eso? Huey, ¿qué está ocurriendo? Sí, no lo sé. No sé. ¿Por qué no dejas eso y...? ¿Por qué no vienes conmigo? Pero... ¿Quién eres? ¿Qué? No. ¿Ya perdí la memoria? Papá, soy yo, Huey. Disculpe. ¡Señorita, no! ¿Amnesia? ¡Por Dios! ¡Llamen a ¿qué? ¿Cómo se llama ese poder? Anda, no seas así. Oye, déjame cuidado, ayudarte a cenar. ¡Cuidado! Soy un buen tipo. No te arrepentirás. ¡No! ¡No! ¿Qué? O sea, ¿puede traspasar cualquier cosa? ¡No, amigo, no corra! ¡Es como el Flash! Pero, ¿qué raro? ¡Es como el Flash! Pero... pero más realista. ¿Papá? Oh, no. Papi, deja de correr. No corras. Oh. Ah... Supongo que el anterior enfermero le quiso abrazar, le quiso hacer así, y lo traspasó. ¡Sí! Ya me voy. Sí, espera, solo escucha. Yo puedo explicarte si por qué no vienes con nosotros. No puedo, disculpa. Tengo que llevar a Huey a la tienda de la compañía Bolt. Está ahorrando para comprarse un muñeco de Tech Knight. Lo llama figura de acción, pero claro, ese es un muñeco. Papá, soy Huey. Estoy aquí. No eres Huey. Tiene 11 años. Uy, no. Estamos mal, ¿eh? Volvemos a tu habitación. Retrocedió como 20 años. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo aquí? No deberías estar aquí. Está resentido. ¿Te fuiste?
La puede matar. Ay, cuidado, Hice todo por ti. Y me miraste como si no existiera. Tú arruinaste mi vida. Y la de Huey también. Papá, detente. ¡Al suelo, ahora! Señor. Espera, espera. ¡No! ¡No! Por favor, recibamos a los guardianes de Godoy. Es como Flash Reverso. Cuando Flash hacía. ¡Claro! ¡Oye! ¿Qué? Los Sam y la loca. ¿Qué? La rubia. Tabata quiere que pase para hacerle un oral increíble. Y me voy a tardar porque no requiero tomar aire para respirar a través de esos jugos. Suficiente. Y se está poniendo potente. Tengo brazos escondidos en el armario. Podría preparar una nota y sacarla al aire esta noche. No lo harías. Rétame. Y no seas tan vulgar, ¿ok? A ver. ¡Puestre, no! ¡Aguantazo! Él es un nerd. Pero cuando un gitano intercambia... ¿Qué quieres hacer? Podríamos ir a comer a Nathan's Famous. No, vaya, algo más atrevido, algo más grande. ¿Qué quieres hacer? Te vas a reír de mí. No lo haré. Quiero ayudar a las personas. Pero no con salvaciones falsas. Ayudar de verdad. Eso querría mamá. Eso es. Como Superman. Increíble. Excelente. ¿Quieres ayudarla? Sí, pero me refería. Excelente. ¿Cómo? Oye, Adam, ¿puedes enviar a la molesta aquí, por favor? Tú también ven. ¿Te está incomodando? Puedes decirme, no habrá problemas. Bien intenso. Algo. Veo un frío ya. Sí, listo. Hasta aquí, hasta aquí llegó. Despídelo nomás. Hasta aquí llegó. No creo. Adam, creo que deberías disculparte. Lamento si fui inapropiado. Holland, no me gusta. Sí, un poco de acción. El problema es que Adam está menospreciando a la asistente. Uy. Sí. Sí. ¿Qué la hacienda dice? Adam, creo que deberías arrodillarte y hacerlo otra vez. Lamento. Exploté nuestra dinámica de poder desigual e hice que te sintieras incómoda. Por favor, perdóname. Sigue mintiendo. Estoy de acuerdo. Uy, está divertido, la verdad. Creo que un poco más de. Necesita una lección. Sí. ¿Un rayo láser? Se calate, dice. ¿Qué dijo? Uy, me gusta. Uy, le dijo algo. Me gusta. Este niño está aprendiendo cosas malas, pero me gusta. Quiero que lo abofetees. Oh. Pues una cachetadita. ¡Tocando fuerza! ¡Su madre! Oye, le está gustando al niño, ¿eh? Me lo está dando una buena lección. Mira. Le está cambiando el niño. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Rayos! ¡Ay! La chinita se la toma muy a pecho, ¿no? Ay, ya chuleta que se la desquito con todo. Oye, no. Pero que cómo la habrá tenido también, ¿no? Ya, para que le meta ese golpe. Que lo bofete, ¿no? Estás bien. Se acordó de todo. Estoy bien. Ok. Ya, pero ¿saben qué? Así no me aparecieron. Y ya. Hay algo en su drama que resulta. Pocos segundos, atractivo. ¿Sigues creyendo en Dios? Eso quiero. De solo que... a veces es muy difícil. ¿Y tú? Con todo mi corazón.
La Trinidad, la resurrección, los sacramentos, todo eso. Con la excepción del sacramento de la penitencia. Por favor, es la puta mentira más grande que existe. Yo sí creo que perdonar es importante. Perdonar, uy, pero no ser perdonado. ¿Me confieso con un sacerdote que ni conozco en una cabina tonta y se borran todos mis pecados? Es mentira. Hay pecados que Dios no debería perdonar. Algunos pecados merecen la condena eterna. Frankie, ¿qué hiciste? No es solo una cosa, Annie. Son demasiadas cosas. Deberías hablar con alguien. ¿En serio? ¿Se lo contaste al menos a Kimiko? Si se lo digo, me aterra que me odie. Pero me aterra más que no. No me diga que tienen poderes, ¿eh? Creo que también son... No. Son super... Ay, no me diga. Ay, aguanta. Oye. ¿Me pusieron B a un puto toro? Esto ya demasiado, todos ¿eh? Todos tranquilos. Ay, no. ¿Ovejas asesinas? ¡Oh! ¡Ovejas super! ¡No! ¡Oveja voladora! ¿Qué? ¡No! ¡Frío! ¡Frío! ¡Señorita! ¿Pero por qué se le ocurre saltar? ¡No! ¡Ay! ¡Qué loco! ¿Pero ahí no están los pollos? ¿O se fueron a otra granja? ¡No es otra granja! Sí. ¡Luis, como ya no te has comido una oveja! Todo tiene compuesto B. ¿Quién ha sido tan loco? No puedo creer que esto me esté pasando otra vez. Un volado buenísimo. Este loco. No puede ser Samir. Samir. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, sí. Pero... ¿Estás? Henry. Espera, Zoe no está aquí, ¿verdad? No, porque... no, ella está bien, está bien. Ok, bien. Está bien. Ella no es cierto, ese... ¿Es el padre de Zoe? El Dr. Shah era mi mejor hombre en Boat R&D. Antes de actuar a mis espaldas y desflorar a mi hija. Ok, tenía 20 años y ya estaba desflorada. Y este no es el momento ni el lugar. Le dimos B a un hámster para poder probar el virus en él. Un hámster con B es hijo de los dos. Se escapó. Destrozó el laboratorio. Corrimos, pero el B se filtró al agua subterránea. ¿Usaste todo el virus? Sí. Mierda. Excepto por una dosis. Ya, es momento. Es momento de actuar, ¿eh? Pues sí. Es momento de... ya, espérate. Le pica la mano. ¿Qué tan transmisible es eso? No mucho, solo a través de fluidos corporales, sangre, saliva, semen. Ok, se lo inyectamos a tu amigo muerto como cebo. Y luego lo sacamos para infectar a las putas ovejas locas que vuelan. Este hombre no está en condiciones de cogerse a una oveja. Se lo van a comer. Chamequeo, tan droga, discúlpenlo. Digo que nos larguemos. Tiene razón, la dosis es valiosa. Ok, corremos, pero no todos lo logramos. Darwinismo, amor. No tienes que ser la más rápida, solo no la más lenta. No me estés jodiendo. Suficiente, ahora no podré escapar de ellas. No deberían llorar por ese cabrón. Solo intenta robarte a Zoe y ese es su maldito plano. Él miente. Lo siento, Stani, son negocios. Oigan, basta. Me encanta cómo todos se traicionan. Esto pasa ahí. Él podría morir, ¿ok? O Frenchie, ¿pero no te importa a quién arrojas a los lobos? No, en realidad no. Eres un monstruo y no te dejaré hacer esto. ¿O qué? ¿Perderás la cabeza como con Firecracker? Tengo la estalla cabeza si tú no puedes hacer un carajo. Suficiente, suficiente. Miren, miren. Ven esto. Urticaria. Y la tengo porque ustedes, hijos de puta, me están volviendo loco. Urticaria. Ah, por estrés. Oye, Dani, no puedes ir por ahí golpeando a las personas. Y Newman, ¿de verdad te arriesgarás a que Zoe crezca en un lugar igual que tú? ¿Y tú?
Oye, mi hija me necesita y tengo la intención de cuidarla. No eres un monstruo, Butcher. Eres un hijo de puta, pero eres un hijo de puta con corazón. ¿Qué? Total, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Es eso o no salimos vivos? Para las ovejas. ¿Qué pasa? Él mató a esas personas. Ese papá. Esa gente. Ocurren cosas muy locas cuando le das vea a personas sanas. Supongo a alguien con muerte cerebral. ¿Cómo estás tan tranquilo? No, es la primera vez que paso por algo así. ¿Qué estás buscando? No sé, dobramicina, topotecán, cualquier cosa que pueda frenar a papá. Pero sí, no se puede. Lo van a tener que matar. Es muy peligroso. No te va a pasar nada. ¡Daphne! Oye, tú me dejaste y dejaste a nuestro pequeño, papá. Nos rompiste el corazón, papá. Basta. Hugh, por favor. Hugh, por favor, por favor, Hugh, por favor. Soy Hugh y papá. Me compraste en la tienda Vogue una figura de Tech Knight. ¿Recuerdas que me faltaban $8, aunque ahorré durante semanas? Y dijiste lo que sea por tu héroe número uno. ¿Y qué crees, papá? Él nunca lo fue. Tú lo eres. Eres mi héroe. Y por eso necesitaba que despertaras para decírtelo. Y yo sé que lo escuchaste. Eres mi héroe, papá. Sí, papá, soy yo. ¿En dónde estamos? Es... ¡Oh, no, por Dios! ¿Qué es esto? ¿Por qué? No sé qué está pasando. No sé, a volver a perder la memoria. Es cuidado, no. Mejor no notar que sea. Papá, soy Huey, ¿recuerdas? No sé, solo... ¡Ay, no, mierda, este papá! ¿Qué está ocurriendo? Yo no puedo detenerlo. ¿Y ahora qué hago? Está bien. Creo que yo sé. Está sobre. Ay, qué miedo. Es súper lindo una película de terror. ¿Por qué dices que tarda el virus en aparecer? Ha sido diferente cada vez. Ok. Eso no es bueno. No tiene tanta fuerza, sí. Es algo grande. El ataque de las ovejas asesinas. Se han dado cuenta. Uy. ¿Qué? Ah, ya. Pero, no. Ellos sabían. ¿Cómo? Esas cosas más parecen vampiros. Ay, las ovejas vampiras. No lo sé, pero si hay una película de terror de esta, sí la veo. ¡Qué miedo! ¡Los hacen bonitos! ¡Ya! ¡Ese efecto ya! ¡Bácala! Por el virus. Okay, ¡qué efectivo el virus! ¡Qué rápido! No la contábamos, ¿eh? ¿Y Samir? ¿En dónde está? ¡Samir! No lo vi, ¿eh? ¡Samir! ¡Victoria! ¡Samir! ¡Cálmate! ¡Solo! ¿Dónde está solo... Samir? ¡No! ¿En dónde está? ¡Samir! ¡No! ¡Samir! ¿En dónde está? Se lo almorzaron. ¿Dónde está Samir? No es muy justo de tu parte incumplir un trato. El trato fue el indulto por el virus. ¿No hay virus? Ah. No hay trato. Lo fregaron del señor.
Pero en serio, la única posibilidad de derrotar a Hollander ya se nos fue. Habrá que buscar. Recorrimos la propiedad y no encontramos al Dr. Shah, pero encontramos esto. Gracias. Lo siento mucho. Sí, se lo comieron. Sí. ¿Y ahora? Hija. Sí. A ver, está mi hija. Qué rota. Puta madre, ¿hablas en serio? ¡Ey! ¿Te tienes? Bueno, ya me acordé. Ya. Ser un héroe. Este país es corrupto, irreparable. Debemos salvarlo. Debemos salvar a Estados Unidos. Debemos salvar al mundo para nuestros hijos. Me acerco a ustedes para que hagan su parte. Tenda, ahora, me da miedo, ¿eh? No será fácil. Tendremos que hacer algunas cosas terribles, algunas violentas, despiadadas y hasta crueles por un bien mayor. Eso es la guerra. Ya no serán celebridades queridas, se volverán dioses iracundos. Cuando llegue el momento, responderán al llamado. ¿Cómo sabremos cuando llegue el momento? Créeme, lo sabrán. Lo que necesites, Homelander. Verán, recién encontramos una fuga en la Torre Vought y pensé que juntos podríamos taparla. Cuidadito, Ay, no. Cuidado. ¿Ese testigo? La prueba estaba en su teléfono. Llamadas a Marvin Milk. Yo no sé quién es. Quién es Marvin Milk. Yo no hice esto. Esto es un error. Por favor. Oye, me está inculpando. Por favor, entiendan. Yo no hice nada. Patriotas. En serio. Yo no sé qué está pasando. Muéstrenme su ira. Y me voy a coger a tu esposa esta noche. Creo que ya lo están haciendo puré. Ay, escucho papita. Bueno, prefiero mil veces que se esté cerrando que E-Train. Sí. Me ponía nervioso el Tenai que lo mire nomás, a ver si se da cuenta que algo ocultaba. Asesinatos. En plural. Hay un 10-3 en la recepción. Señor, por favor, ponga sus manos donde pueda verlas. Van a la culpa. No. Si solamente leí el mensaje. ¿Cómo sabes que va a funcionar? Tengo un... amigo francés y me enseñó demasiado sobre drogas.
Oye, si no hacemos esto, pasará el resto de su vida asustado y confundido y en prisión o en un asilo. O matará a más inocentes. Quiero dormir. Es peligroso, No quiero ser Jar Jar. No te dolerá. Gracias. Por cuidar también a nuestro niño. Te prometo que voy a hacer lo mismo. Sí. Sí. ¿Qué está pasando? Tengo mucho miedo. Oye, papá, está bien, estoy aquí. Estamos aquí. Y te amo, papá. No sabes cuánto. Y no me aferraré, ¿ok? ¿Estás listo? Yo también te amo, hijo. Qué fuerte, ¿no? El mismo día se alegró porque no había muerto. Y el mismo día se alegró. Y el mismo día tiene que dormirlo. Mira que ya andaba algo defraudado por el hecho de que ya habíamos perdido todas posibilidades de repente derrotar a Homelander en el futuro, pero ya vemos que no. Pues sí, sí, se supone que este estuvo investigando pues todo este tema del virus, así que supongo que puede crear algo, claro, puede crear algo parecido o hasta mejorarlo todavía, ¿no? Pero lo increíble va
de cómo le cortó la pierna. ¿En qué momento pasó eso? No, la verdad que nos dimos cuenta. ¿En qué momento? Ese Butcher, o sea, mientras que estuvieron persiguiendo a las ovejas, lo agarró un ratito. Ven para acá, pa, le bolchó la pierna. Para que cayeran. Frío de frío para hacer eso. O sea, imagínate que te estén persiguiendo unas ovejas y que te pongas a pensar en eso. No sé, ¿qué es peor? ¿Unas ovejas asesinas o pollos asesinos? Las ovejas me dieron miedo. A mí me dieron miedo los pollos. ¿Los pollos? Cuando estuve los viendo, pollos, la verdad que sí. Estuve viendo los pollos, me estaba imaginando, güey. Tú pones el disco. En mi mente pasaba... En mi mente estaba pasando eso. ¿Cómo te pasa esta con su padre? ¡Claro! En mi mente pasó eso por mi cabeza. Ese sería el pollo super finalis. Finalis, pollo. Te juro que cuando vi la escena de los pollos se me estaba pasando eso. La verdad que yo le tengo un trauma a los pollos. Y peor verlos así asesinos. Te atravesaba. Qué buen capítulo, ¿eh? En este capítulo, pues ya necesitábamos algo así, acción. O sea, claro, mucho texto ya. Creo que igual lo que sí no me gustaría verlos creo que el momento que pareció una película de terror era cuando las ovejas estaban afuera del establo. Nunca me había dado miedo salir, ¿no? Claro, nunca me había dado miedo las ovejas, pero acá sí me las doy. O sea, sí. Ahorita sí tenemos esperanza de recrear el compuesto. Algo. El virus. No, pues ya la habíamos perdido. Y ahora necesitamos doble dosis. Una bajo la. Va a tardar el tiempo, Y otra para el hijo. Porque el hijo, yo creo que. El hijo, no sé si ahorita tengas algo. O sea, está en camino a convertirse en un villano, pero no. Yo creo que se puede. Yo creo que ya le está gustando. ¿Tú qué el hecho de manipular a la persona. Esa cara de que está. Sí, está esa cara está que raro, puso sí. Cuando le dijo cachetealo. Esa cara me hizo recordar bastante a Homelander. Como su juguito. Sí, ese... Como que le encanta el dolor. Claro, yo creo que más que todo esto... Estaba disfrutando. Sí, yo creo que Homelander sí está cumpliendo su cometido de convertirlo en un monstruo como él. En un dios, prácticamente, así como quiere convertir a todos. Cierto. Oye, ¿verdad? Y una pregunta. ¿Qué trailer le gustó más? ¿El de entrenando a Aitrin o el de los Vengadores? Entrenando a Aitrin me gustó. Ah, es que ese se vio bien real. Sí. No, parecía, como que muy motivador y todo eso. Película. Sí. Que esa fue una burla completamente a las fases de Marvel, ¿no? Sí, todas las películas. ¿Dónde está? Ahorita Marvel está en la fase 4, pero acaba ya ellos tienen hasta la fase 10 el doble, todavía casi. Mira, aguanta, se vienen los G-Men, días futuros y pasado. ¡Oye! Ese recién la veo. Ay, decía así. Sí, mira, G-Men de X-Men, días futuros y pasado. G-Men. Claro. Mira, G3-Men. No, G-Men. En vez de S-Men. Mira. Hasta tiene casi su final, ¿eh? Lo se ven por siempre. Uh-huh. Frank Corker, que creo que acá dice el soldado y no sé qué más. ¿El soldado del viernes o algo así diría? De Ted Knight, mira. Como el logo de Batman. Mira, Ted Knight, el caballero de la luz. Creo que sería el caballero de la luz. Otro cuatro más. Pero el Mobacón creo que es. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ese es el de Multiverse! ¡Aitren de Multiverse! ¡Spider-Man! ¿Qué es? Se viene Aitren en el multiverso. ¡Increíble! ¡Venganza silenciosa! ¿Qué es esta cosa? ¡3! También otra por parte de la coma, mira, Deep en el mundo del Atlantis. ¿Dónde? Ahí. Justo después del Sander. ¡Oh, no! ¡No! El Deep, los secretos del Atlantis. ¡Ah! ¡Es Super School! La que iban a hacer con el niño, que sí. Me hizo recordar a una película bien antiguaza. ¡Ah! Oye, me hizo recordar a esta película. No sé si la... No sé si la han visto. Me hizo recordar a esta película. No la he visto. ¿No la has visto? No. Pero me hizo recordar... Yo me acuerdo de otra, pero no... ¿Qué es? Mira. Pero puede ser una burla hacia esta película, ¿no? Sí, y más, este personaje pues se movía como el papá, como Zoom. Pues sí, y como el Flash. Ok. Como el Flash cuando hacía su vibración. Pues sí, este papá, el papá se me dio pina en este capítulo. Ay, a mí me nos alegramos porque vino y nos entristecimos porque se fue en el mismo capítulo todavía. Mira, a mí al final no me dio tanta penita porque siento que lo alargaron demasiado. Hubiera preferido que se muera desde el anterior capítulo. Claro, estaba muy bonito con esa despedida. Muera al toque. Ahí sí me estaba dando pena, pero lo alargaron mucho, 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 mucho. Okay. A mí sí me dio pena, pero por el Huey. O sea, imagínate el mismo día decir...
se salvó mi papito. El compuesto B funcionó. Y estaban, pues, estaban tan alegres. Y el mismo día, el mismo dormirlo, pues es trágico. Pero igual sabían que era peligroso. Sí. Claro, estaba un poco roto. Pero igual hicieron. Claro, pero no, o sea, no sabían exactamente lo que iba a pasar también, eso sí. O sea, podía funcionar o no podía funcionar. En este caso funcionó, pero a la larga pues estaba volviendo medio loco el papá. Le afecta en el cerebro, sí, en la cabeza. Sí. Y más que estaba viejo ya. Así que no había ahí una fe. Pero igual, o sea, se vienen cosas sádicas. Me gusta, porque se vienen cosas sádicas con el Butcher y pues el que hace el Negan. Uy, y se vienen cosas sádicas por Homelander y lo que se viene con el hijito también. Terrible ese hijo. Sí. Acá ajusté el poto cuando Ten Knife estaba en la habitación. Yo pensé que lo iba a mirar a Aitren. Ese Aitren estaba... Mira, yo creo que Sesh se dio cuenta, ¿eh? Sí, yo también vi como que no le apartó la mirada a Aitren. Porque estaba muy nervioso. Estaba muy nervioso. Bueno, ya lo tiene la mira, porque ella fue la que la... Mira, te lo juro. Estaba sudando encima también, ya como que se estaba delatando. ¡Mira, ya ves! ¡Ahí está! Listo. ¿Sabes? Yo creo sospechoso, que... número uno. Uno, ya tiene dudas. Lo va a tener en la mira. Yo creo que ya no hay que pedirle ayuda a Aitren en este momento, porque siento que se va a delatar al toque y ella se va a dar cuenta. Tiene que ingeniárselas como... Yo quiero que la duerman en esta temporada. Y aparte que hemos tenido la aparición de Sunny Kay también. Uy, uno de los... Generación B. Que lo mataron muy poco. Pero igual, ahí me... O sea... Me emocioné cuando los vi, pero luego, bueno... Ojalá lo hubiesen mostrado más cuando... Un poquito cuando estaban azotando a este traidor. Yo creo que sí hay potencial para ello, pero más adelante. Muy rápido. Yo siento que muy rápido los presentaron en este capítulo. Pero igual, me da gusto que los hayan tocado. Vamos avanzando, quién sabe. Se me estaba haciendo raro que no salgan de la nada. Cierto. ¿Quién sabe? Así que lo vamos a ver en acción en el siguiente capítulo. Quién sabe en el siguiente podamos ver a los otros, a los que están internados. Ah, yo creo que no, ellos sí no. Ellos sí no, porque nadie se lo van a guardar para Generación B temporada 2. Aparte que nadie los conoce. Es el único excepto malo. La Newman. No. Claro. Y la Newman no los tiene en sus planes. Al parecer. Sí, está difícil ahí que salga. Pero bueno, ya saben que vamos a traer el siguiente capitulito a más tardar, máximo 2 días después de cuando se estrena el día de jueves. Así que nada, nos vemos en otro videito del canal. Déjenlo ahí en los comentarios, cualquier curiosidad o algo que se nos pasó por ahí.